amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Mañana, día 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año, marcado por esta pandemia que estamos viviendo, se va a celebrar de otra manera, un poquito distinta, pero bueno, manteniendo siempre su esencia. Por ello hemos venido hoy hasta el Hospital Nacional de Parapléjicos para entrevistar a una de sus organizadoras de esta semana. Estamos con Cristina Ortega. Cristina, hola. Bienvenida, muchas gracias muchas por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, Cristina, un año más, celebramos esta semana. ¿Qué habéis organizado para este año tan diferente? Pues un año más y bueno, seguiremos los años que hagan falta. Pues este año nos hemos tenido que adaptar un poco a las medidas que existen por el tema de la pandemia y hemos realizado todas las actividades online. Entonces digamos que tenemos como dos partes, unas en las que tenemos unas charlas divulgativas que llevan a cabo científicas de aquí del hospital, que lo que intentan es pues, explicar para todos los públicos el trabajo que hacen aquí, en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y un poco cómo ha sido su carrera profesional. Y luego, por otra parte, tenemos también una serie de entrevistas que hemos realizado a diferentes mujeres de otros ámbitos profesionales para que nos den también su punto de vista sobre este día tan importante. Uh-huh. Entonces, bueno, los vídeos se van a ir subiendo esta semana a través de las distintas redes sociales del hospital. Van a ser accesibles también, pues lo hemos puesto a disposición de los colegios de aquí de Toledo. Y bueno, pues es una manera de poder seguir celebrando este día, pero ajustándonos a las medidas que existen. Uh-huh. Este año, no sé cuántas ediciones lleváis ya celebrándolo. Llevamos ya por lo menos tres o cuatro. Llevamos desde 2015 es cuando se estableció el Día Internacional de la uh-huh. Mujer y la Niña en la Ciencia y desde 2016 creo que empezó a celebrarse en diferentes centros de todo el país y bueno, aquí ya llevamos unas cuantas ediciones y bueno, pues eso, adaptándonos este año a lo que nos ha tocado. Uh-huh. ¿Cómo habéis visto evolucionando estos años? Cada vez se van conociendo más estas investigadoras uh-huh. ocultas por la historia, tapadas por uh-huh. nombres masculinos. Pues mira, la verdad es que el año pasado, por ejemplo, que realizamos una actividad llevando nuestras charlas a los diferentes colegios e institutos de aquí de la ciudad de Toledo, pues lo que nos hizo ver fue que efectivamente es necesario aún celebrar estos días, ¿no? Porque creemos que es muy importante, sobre todo a niveles de chavales y chavalas más jóvenes, pues poner en conocimiento de que sigue existiendo cierta desigualdad y que sobre todo dar visibilidad al papel de las científicas y bueno, creemos que sigue siendo necesario, por desgracia sigue siendo necesario poner en valor o dar esa visibilidad, sobre todo pues eso, a gente más joven. Y bueno, pues este año intentaremos llegar de otra manera, pero así lo haremos. Entonces, bueno, la evolución va siendo lenta, pero se van viendo cosas. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos hablando también teníais esa sensación de que las niñas en los colegios estaban en faltas de referentes. Exacto. Y como muy perdidas, ¿no? Como muy destinadas a una rama del estudio. Uh-huh. Muy, muy marcado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que uno de los propósitos más importantes de celebrar estas jornadas es pues servir de referentes, ¿no? Yo creo que esa falta de referentes por parte de mujeres científicas es lo que yo creo que se acusa más entre los chavales y porque al final no terminan de conocen más a científicos que a científicas. Entonces, bueno, es un poco uno de los objetivos de hacer estas jornadas, bien como lo hemos organizado este año o bien como lo hemos hecho en ediciones anteriores, pero sobre todo eso, que chicos y chicas sepan que la mujer también hace ciencia, obviamente. Uh-huh. Hay también un movimiento a nivel, yo creo, un poco internacional de No Más Matildas. Efectivamente, ¿no? Exacto. Explícanos. Sí, sí, es un poco, pues, efectivamente, el efecto Matilda, pues, es pues, que se creen que se atribuye ciertos descubrimientos o ciertos avances científicos a hombres cuando realmente pues, han sido realizados por mujeres. Entonces, pues es un poco dar a conocer efectivamente pues, que a lo largo de, no solamente en estos años, sino a lo largo de toda la historia, ha habido mujeres científicas que han desarrollado cosas muy importantes para la sociedad en general y por tanto que tienen que dar visibilidad, uh-huh. se tienen que dar a conocer. Me acuerdo que hicisteis una exposición con muchas fotografías y pues, contando uh-huh. la historia de muchas mujeres científicas uh-huh. desconocidas. Sí. ¿Cuál es vosotros la habéis notado que más llama la atención? ¿Qué es lo que más sorprende? Pues a ver, realmente inauguramos esa exposición el año pasado con estas jornadas. Es verdad que bueno, nos ha faltado un poquito más de continuidad en ir subiendo a lo mejor cierta información y demás. Cuando realizamos las charlas, pues el año, bueno, pues dando un poco a
quizá los nombres que más les puedan sonar son a lo mejor un poco los más actuales, pues yo que sé, Margarita Salas y demás, que también ha sido muy reciente su fallecimiento, pues quizá esos son los que son un poco más conocidos. Todos los que son pues, más antiguos y demás, hay ciertas mujeres que han realizado estudios en otros campos de la ciencia y la tecnología, pues como Ada Lovelace, que quizá les resulte más llamativo el asociar una mujer con algo informático de hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos, vamos, es la impresión que yo tengo. Uh-huh. Tu experiencia personal, ¿tú qué referente has tenido tú? ¿Por qué te dedicaste a la ciencia y bueno, has llegado a ser una investigadora? Bueno, pues mira, pues probablemente yo también sea un ejemplo de que a lo mejor he tenido esa falta de referencia más cercana. O sea, yo en mi familia no hay nadie, no tengo un referente de la ciencia como tal. Sí que es verdad que desde que estaba en el instituto pues me gustaba más la rama de la ciencia y la salud. Quizás siempre dices, pues quiero ser médico, que es lo que más es lo más cercano que ves, pero no he tenido como tal un referente. Pero sí que es verdad que desde pues muy jovencita todo el tema de la biología me ha gustado un montón. Entonces, luego ya en la carrera sí que fue cuando ya descubres otra parte de la biología que a lo mejor no está tan asociada con animales, por decirlo uh-huh. de alguna manera, que es lo que cuando eres joven lo asocias, pero y descubres un poco más la parte de laboratorio. Y ahí es cuando ya me enganché total a la ciencia. ¿Y lo has tenido fácil? ¿Has encontrado trabas a lo largo de tu carrera para ir? Pues mira, yo no he tenido trabas y es verdad que yo creo que eso es un poco lo que yo creo que los chavales notan, que hay esa sensación de falsa igualdad, por decirlo de alguna manera. No es que no haya igualdad, pero sí que es cierto que cuando en las etapas iniciales de la carrera científica no existe esa desigualdad. Si miras los números, pues es verdad que pues a nivel de que estudien chicos y chicas carreras de ciencias, pues puede ser que esté más igualado. Y es verdad que en las etapas iniciales pues se otorgan un montón de premios pues a los trabajos de fin de carrera o las tesis doctorales que han realizado chicas. Pero si miras en etapas posteriores de la carrera científica es donde empiezas a ver esa desigualdad, ¿no? A medida que avanzas, donde hay una pérdida de talento femenino que se va perdiendo por el camino, y es ahí donde ves esa desigualdad, que en etapas ya más finales de la carrera científica, en las que pues las posiciones de más de jefe de grupo ya están mayoritariamente ocupadas por hombres. Entonces es ahí donde ves esa desigualdad. Al inicio probablemente yo no he encontrado dificultades, ni a nivel de familia ni social he tenido dificultades para acceder a una carrera de ciencias, ni luego en el trabajo, pero sí que es verdad que luego cuando ves cómo es la carrera profesional completa, sí que observas que sigue existiendo, que todavía pues los puestos más elevados están todavía ocupados mayoritariamente por hombres. O sea, que sigue habiendo un techo de cristal, a pesar de, bueno, vosotros ahora acabáis de estrenar una nueva gerente, sí, que es sí, una sí, mujer, sí, sí. pero existe ese techo de cristal. Sí, o sea, y bueno, y voy a apropiarme de unas palabras que comentó, y bueno, esto es un spoiler, porque es de una charla que dio el otro día un investigador, que no es un techo de cristal, es un techo de hormigón, que es muy duro de romper, pero bueno, está ahí. Y efectivamente pues hay que intentar acabar con ello, o que desaparezca de alguna manera. Uh-huh. Bueno, que yo creo que no es un trabajo fácil, no. Ni muchísimo menos, desde luego. Pero bueno, yo creo que el trabajo que realizáis aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos uh-huh. es un buen ejemplo, porque uh-huh. sois muchas mujeres aquí investigando en laboratorios. Sí, sí. Bueno, el otro día igual se comentó pues que efectivamente hay muchas mujeres en diferentes etapas profesionales, pero igual si te fijas un poco más en cómo están distribuidas, ese porcentaje de mujeres a lo largo de la carrera profesional va cambiando un poco en detrimento de ellas. Entonces, bueno, es verdad que yo lo que creo que es muy importante que desde aquí pues nosotros seamos ejemplo, referente, y que sigamos apoyando este tipo de jornadas y dando esa visibilidad, que se sigue haciendo, que se hace investigación y ciencia por mujeres, y muy buena ciencia por mujeres aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Y bueno, o sea, yo creo que es muy importante que sigamos teniendo este papel y dando visibilidad este día o en estas semanas de febrero, para uh-huh. que nos conozcan y que llegue a todos los chavales y chavalas. Bueno, vamos a conocer ahora otra investigadora también de vuestro equipo, organizadora sí, también sí, sí. de esta Semana de la Ciencia. Cristina, muchísimas gracias. A vosotros.
Bueno, Teresa, tú también eres investigadora, eres Teresa Muñoz, que la gente no te conoce. Cuéntanos, ¿cuál es tu rama de investigación aquí en el hospital? Bien, pues lo primero, daros las gracias, como siempre, que sin vosotros, sin vuestro altavoz, nuestro trabajo y nuestras, bueno, pues todas estas iniciativas, no sería posible llegar a la gente. Aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos, yo soy investigadora postdoctoral del grupo de neuroprotección molecular. Entonces, mi trabajo, nosotros, bueno, es conocer un poco más los mecanismos por los que, una vez que se ha producido la lesión medular, las células evidentemente se mueren. Pues bien, nuestro trabajo es conocer los diferentes mecanismos por los que esas células se mueren. Entonces, bueno, pues hay diferentes formas de morirse. Entonces, la mía está más encuadrada en una que se llama autofagia, que para que la gente lo conozca es como una especie de sistema de limpieza, que todos lo tenemos funcionando, es como una planta de reciclaje que nosotros tenemos dentro de nuestras células y que evidentemente ante cualquier problema o ante cualquier enfermedad, pues imaginaros que una planta se empieza a acumularse basura y eso no es nada bueno para lo que es el ambiente celular y puede llegar a producir la muerte de esas células. A eso nos dedicamos, claro. Es algo, a mí me suena a ciencia ficción completamente, parece apasionante la ciencia. Sí, lo es. ¿Tú la vives con esa pasión? Sí. ¿Cómo te llegó a ti esta vocación científica? Pues yo no sé, al hilo también de lo que decía mi compañera Cristina, yo en mi casa sí que he tenido un poco más nieta, bisnieta de médicos y siempre lo que es el tema sanitario siempre ha estado muy presente en mi casa. Entonces, bueno, pues siempre esa curiosidad por conocer. También hay profesores que han ayudado muchísimo en la etapa de aquí, del Instituto del Greco, en fin. Y bueno, pues esa pasión nace por el decir qué puedo hacer, que la curiosidad de conocer cómo funciona, cómo funciono yo por dentro. Al principio, como decía bien mi compañera, pues bueno, siempre es enfocado a la medicina, pero cuando empiezas a crecer, empiezas a ver que en fin, que hay diferentes ramas dentro de lo que es la salud, pues bueno, que te permiten llegar a ese tipo de conocimiento, te va picando esa curiosidad. Y entonces, bueno, pues a mí sí que me viene en parte por familia y luego, pues evidentemente, eso tiene que ser innato en la persona, porque si no hay pasión en lo que haces, pues, y sobre todo en esta carrera que es muy de fondo, se hace nada. En esta carrera de fondo, sí. ¿Tú has encontrado algunas trabas, más la imposición de los hombres, bueno, tú eres mujer, tú dedícate eso, pues, a la medicina, a la enfermería, a curar, más siempre es la rama del cuidado. Exacto. Que le ha asociado a la mujer. Gracias a Dios yo no he tenido ningún tipo, porque ya te digo, tanto en el ámbito familiar siempre se ha apostado por lo que quería ser, pero que fueras y que fueras a por todo. Luego durante la carrera no he tenido ningún tipo ni de cortapisas ni de ningún tipo de problema. Luego ya la etapa postdoctoral, pues tampoco. He estado rodeado de hombres y mujeres maravillosas que me han enseñado mucho y que en parte hoy en día soy lo que soy gracias a ese pequeño granito de arena que pusieron en mí. Y ahora en la etapa postdoctoral pues no puedo decir nada malo de mis jefes porque la verdad es que entienden muy bien lo que es la problemática, precisamente a lo mejor un poco derivado por la sociedad, ¿vale? Problemática en la que siempre se nos ha asociado la mujer con el tema de casa, niños, aunque evidentemente también en casa soy otra privilegiada, ¿vale? Que tengo, no me gusta decir ayuda sino, no es ayuda, sino que entendemos perfectamente que son cosas de las dos, con lo cual, si un día me toca a mí, bien, si un día le toca a él, perfecto. En ese sentido, volviendo un poco al plano laboral, mis jefes han entendido perfectamente el decir, bueno, eres madre o eres, los niños se ponen malos, efectivamente. Exacto. Y no he tenido, ya te digo, yo no. Es cierto que hay compañeras y conocidas que sí que han podido sufrir algún tipo de no evidentemente acoso, ¿no? Pero sí con algún tipo de problemas se han encontrado. De, bueno, pues si no, vale, si faltas, pero esto me lo tienes que recuperar. Vengas un fin de semana, no vengas.
eso cuanto más, no quiero decir importante, sino cuanto más arriba peso. Estás. ¿Eh? Cuanto más arriba estás. Sí, claro. sí. Y cuanto más importancia a lo mejor en ciertos centros de investigación donde la competitividad es brutal, brutal, pues se hace más patente. Sí, además es vuestra carrera, la carrera científica es una carrera muy competitiva. Sí. Y es verdad que cuanto más competitividad también, más tu compañera hablaba de techo de hormigón, sí, no de cristal. Sí, sí, sí. Siempre salimos perdiendo. Sí. En ese... sí, sí. Además, yo no sé por qué, no sé, es una apreciación mía, siempre con un sentimiento de culpa. ¿Sí? La mujer, siempre con un sentimiento de culpa, que a lo mejor, no lo sé, y de verdad que no quiero, quien me conoce sabe que no soy ni machista, ni feminista, ni nada, porque creo en la igualdad del hombre y la mujer por igual. Pero es verdad que siempre nos acompaña un cierto sentimiento de culpa, como de que si abandono a mi hijo, no puedo estar en la reunión del colegio, bueno, pero si es que su padre está allí y su padre se va a enterar igual de bien, o bueno, pues no pasa nada, no puedo acompañar o no puedo estar presente, no pasa nada, puesto que un hijo o una casa ni se va a caer, ni un hijo te va a querer menos porque no le vayas a acompañar o no estés presente en una reunión de colegio, pero sí que es cierto que ese sentimiento de culpa, yo no sé si es por esa sociedad, ¿vale? Por esa sociedad que a través de los años pues parece que nos han inoculado, ¿verdad? Nos han metido en la cabeza pues el que además de ser profesionales debemos dar el 100% también en todos los aspectos de nuestra vida, sea la profesional o la personal en casa. Y la verdad es que joroba mucho. Sí, además molesta mucho, ya haciendo un paréntesis en todo esto, el hecho de que siempre tenemos que estar guapas, listas, perfectas y maravillosas, sí. ¿Por qué se van a fijar en eso? Claro, además. Sí, es triste, pero es así de cierto. Entonces, bueno, creo que desde la educación solo se puede combatir este tipo de desigualdades, que esto no va de hombres o mujeres, es de educación, de educación. Que si una niña quiere coger una fregona, por muy raro que pueda sonar lo que esté diciendo, como si quiere coger un balón. Yo en mi hija tengo el ejemplo perfecto. Pues me ha salido karateka. Y además muy buena, de hecho. No seré yo quien diga lo contrario, pero pues ya está, ella es feliz, se lo pasa bien, al lado de su hermano, ¿qué más puedo pedir? Y si hubiese querido ser bailarina, pues hubiese sido bailarina, pues al folclore nos damos. Por eso que creo que no es una cuestión tanto de hombres contra mujeres, es más educación. Educación de que tanto un hombre como una mujer puede ser lo que le dé la gana ser en esta vida. Siempre que evidentemente no vaya ni machacando ni pisando a los compañeros o a quien tenga a su alrededor. Me da igual, sea hombre o mujer. La educación puede ser un problema, hablando de que las niñas, los niños tampoco, en las aulas, en los libros de texto... Sí. No se incluyen esas mujeres científicas, sí. Ese es un problema. Es muy llamativo y al hilo de lo que decía mi compañera Cristina, el año pasado cuando estuvimos en los institutos, chocaba muchísimo gente tan joven, es que estamos hablando de criaturas de 12, 13, 14, 15 años, es que van a ser los adultos de dentro de nada, como aquel que dice, dentro de nada. Entonces, sorprendía muchísimo ciertas... actitudes o ciertas, como que lo asumían como lógico y normal. En una de las entrevistas que he tenido el placer de compartir con dos grandes mujeres del mundo del karate, Laura Palacio, que además de ser una magnífica karateca, además es que es policía nacional, y está integrada dentro de la brigada de participación ciudadana, y ella se dedica pues ir a las charlas como policía nacional, pues hablar un poco del tema del móvil y todo esto. Y ella lo decía, dice, es que es curioso, es súper curioso el que me encuentro criaturas que adoptan que no entienden por qué se ve extraño el que un chico pueda estar controlando el teléfono a una novia o que un padre le pueda pegar un empujón a una madre.
Y decía, a mí me asusta, y es cierto, o sea, que es que nos queda muchísima, muchísima labor. Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar con estas cosas, pero es que asusta, de verdad, ¿eh? Asusta uh-huh. mucho las realidades que te encuentras. Uh-huh. Por eso vienen muy bien estas charlas que hacéis esta semana, podría sí. ser más a lo largo del tiempo, porque ojalá. Esto es un trabajo laborioso, duro sí. y de granito a granito. Sí. ¿Cómo vosotras cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro? Ay, pues yo quiero verlo esperanzador, de verdad, porque hay mujeres, bueno, aquí de menos a más, de aquí porque las tengo a mi alrededor, mujeres maravillosas, mujeres científicas, como la copa un pino, que cada día aquí están dando ejemplo, y voy subiendo evidentemente una María Blasco, todas las grandes uh-huh. mujeres que nosotras las tenemos como referentes. Yo quiero tener esperanza, y sobre todo esperanza en esas generaciones que a través de esta jornada, aunque sea de manera virtual, el año pasado presencial, pero si cala un poquito en algunas de estas chicas, de futuras científicas, futuras lo que quieran ser, si cala un poquito, de verdad, yo creo que con el esfuerzo de todos, yo quiero ser optimista uh-huh. y de verdad quiero creer en esas hoy niñas, futuras mujeres que pueden llevar a esta región, a este país, a lo más alto y a nivel mundial, porque es que es una realidad, es como decía precisamente al hilo de la conmemoración o de la creación de este día, la directora general de la UNESCO, que el día de la niña, de la mujer y la ciencia era una necesidad, porque precisamente para enfrentar los retos del siglo XXI que tenemos por delante, es que la ciencia, en este caso, no se podía permitir el lujo de prescindir ni el potencial, ni la inteligencia, ni la creatividad de las mujeres. Uh-huh. Y entonces eso hay que inculcárselo a las niñas y a los niños, de verdad, a la gente del futuro, que tienen que levantar esta sociedad uh-huh. para que de verdad se puedan alcanzar estas realidades. Uh-huh. Y que de una vez por todas no estemos hablando ni de techos de hormigón, ni de techos de titanio, exacto. ni de techos de nada. Uh-huh. Porque sea lo lógico y lo normal. Uh-huh. Nos vamos a quedar con esta reflexión. Teresa, muchísimas gracias a por habernos siempre. Acompañado en este día. Y bueno, felicidades por este día internacional. Muchas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.